Buenas noches, les agradecemos les damos la bienvenida a nuestra conferencia de la semana llamada Arquitectura Empresarial, el puente entre la estrategia y la operación. Agradecemos su presencia a los que se encuentran conectados vía streaming desde Renata Webes y la Stream. Esta tarde nos acompaña Omar Erazo, él es ingeniero en electrónica, certificado PMP y máster en arquitectura y tecnologías de la información. Tiene experiencia en gerencia de proyectos en áreas de I+D+I y gestión de riesgos operativos, involucrando componentes de tecnología y análisis de negocio. Tiene aplicación de técnicas robustas de computación a la identificación y extracción de patrones de datos estructurados para el sector financiero y construcción de soluciones de tecnología de gran escala. Esperamos que sea un buen escenario para fortalecer la ejecución coordinada entre las iniciativas empresariales de mejora y la operación continua. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Todos, gracias por venir. Entiendo que el tráfico está un poquito complicado. Vamos a tocar en este rato cuatro temas pequeñitos. Vamos a mirar en qué contexto se desenvuelve la práctica de la arquitectura empresarial, cómo se hace, un tema de transformación de organizaciones y un par de consideraciones finales que siempre se deben tener en cuenta en todo proyecto, específicamente en un proyecto de arquitectura. Pero antes de iniciar, me gustaría saber quién de aquí ya ha trabajado en temas de arquitectura, conoce, ha tenido alguna aproximación. Como práctica no. Sí. ¿Lo has documentado? Más o menos en qué parte. TOGAF. 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 Ah, qué bien. ¿Viste, todos son ingenieros de sistemas? Sí. Yo he estado presente en algunas conferencias anteriores también que han tratado el tema de arquitectura empresarial. Vamos a mirar, yo me encontré a este señor cuando estaba haciendo la presentación y me puso a pensar. Me hizo unas preguntas que se las quiero transmitir a ustedes. Y es, ¿qué es arquitectura empresarial? ¿Por qué se hace? ¿Y para qué se hace? Esto me gustaría, pues, también antes de arrancar, que sabes tú que tienes aquí de experiencia. ¿Qué es arquitectura empresarial? Pues la arquitectura básicamente es la consolidación de todos los elementos del entorno, no solamente tecnológicos, sino también de negocio, sí, y la interrelación que hay entre todos ellos. Entre todos ellos. Uh-huh. ¿Qué se nos ocurre? ¿Por qué es importante hacerlo? ¿Por qué hacerlo? Organizarla, para controlarla, para asegurarla. Uh-huh. Para alinear TI con la estrategia del negocio. La tecnología también. Esa es una. Y bueno, eso es ¿por qué? ¿Y para qué? Entonces, hacemos más claro. Retorno de inversión. ¿Retorno? Es importante. Oportunidad en la atención de requerimientos de negocio. Muy bien, eso. Nuestro objetivo es que al final tengamos una idea clara de estas tres. ¿Listo? Al final, dentro de 2 horas, hora y media. Entonces, como les contaba, lo primero que vamos a crear es el mapa amplio de la organización, porque ¿en qué escenario interviene la arquitectura empresarial? Para el caso particular, vamos a imaginarnos que este muchachito o muchachita es nuestra empresa, no porque sea muy joven o esté recién arrancando, sino porque tiene toda la vida por delante. Entonces, lo primero que uno pensaría es ¿qué puede hacer el niño o niña? En términos académicos, profesionales, uno podría decir que tiene todas las posibilidades del mundo y no hay absolutamente nada que le impida llegar allá. Acá el tema es qué quisiera hacer. Entonces los niños ya no sé si han tenido la oportunidad de hablar con alguno de los infantes, usualmente le dicen a uno, yo quiero ser médico, ese es el top número 1. El 2 es bombero, el 3 es astronauta, pero no los encontré ahí. Entonces supongamos que nuestro niño quiere ser un médico. Entonces ahora es qué quisiéramos nosotros como padres del niño. Entonces, número 1 es, compadre, abogado. Entonces tenemos abogado, médico, arquitecto. Y ahora es, ¿qué quisiera hacer el niño cuando pasara un tiempo? Entonces, afortunadamente este niño dijo, yo quiero ser ingeniero. Entonces, el mundo tiene asegurada una generación más. Esto le pasa a los niños, es decir, empiezan con un gran potencial, quieren ser algo, se espera a ellos que sean algo, y finalmente resultan ser algo, pues, una profesión distinta. Términos empresariales se da también, una empresa pasa por muchos cambios, bien sea que ellos los busquen o que el entorno los obligue. Y uno, ¿cómo se da cuenta de esos cambios? Pues tiene aquí una parte de los indicadores, estos son los de cartel, no son tradicionales. Entonces uno mira las empresas en términos financieros, la mira en términos de clientes, en términos de
de sus empleados y de sus procesos. Y esto es fundamentalmente de las capacidades de negocio que tengan, es decir, lo que puede hacer. Hasta aquí, vemos que todo muy, muy tranquilo, pero ya el punto es de que la responsabilidad de que todos esos indicadores se den bien. Pues usualmente lo dice todo el mundo, ¿no? Entonces aquí, entre mayor responsabilidad tengas, pues un horizonte de tiempo más largo es el que debería tener en mente. Y a la larga, todas las personas van a tener su responsabilidad. Y aquí aparecen tres niveles distintos dentro de la organización. Uno habla del nivel estratégico, que es la persona o el grupo de personas con una responsabilidad más alta, pero que se enfocan en el nivel de tiempo mucho más lejano. Entonces piensan a 3 años, a 5 años, para dónde va la organización en el alto nivel. Luego viene la parte operativa, que son los que estamos trabajando en el día a día en la organización, los que hacemos la razón de ser de la empresa. Si es una empresa de desarrollo, están los programadores, directores de proyectos, líderes de equipo, líderes técnicos. Pero también si es en otras industrias, tal vez en una industria de manufactura, pues ya están los líderes de área, los operarios, incluso las mismas personas que se encargan del apoyo a los tintos, celaduría y demás. Y en realidad está la parte táctica. Entonces ellos tienen una responsabilidad media y se enfocan desde el día de hoy hasta un horizonte más o menos en la mitad, con lo que eso nos puede significar. ¿Esto por qué es importante? Porque muchos de las directivas de la empresa se van a enfocar en estas dos líneas, en la parte táctica y estratégica, en el medio y en el largo plazo. Mientras que todas las personas que hacen van a estar aquí en el operativo. Entonces, esta es la vista que tiene el operativo. Él está haciendo todos los días lo que puede, con las mejores intenciones, pero con una vista de tiempo no tan larga. Lo que alcance a ver, lo trabaja de noche también. Toma decisiones de la mejor manera que puede. Entonces, entonces la persona, este tipo de personas deciden qué hacer en su día a día, toman las mejores decisiones que pueden con la información que tienen. Y al final pasan cosas. Pues eso le pasa a veces a las empresas, ¿no? Invierten un montón de recursos en proyectos, capacitaciones, inversiones en infraestructura. Y al final pues llegamos a una ruta cerrada. ¿Qué sería lo que pasó ahí? Porque vamos bien, ¿no? Suponemos que la gente trabaja de la mejor manera, con lo que tiene, y siempre actuando de buena fe. ¿Qué pudo haber sido lo que pasó? Sobre el rito de los clientes. Sacó el dinero. ¿Y qué más podría ser lo que nos pasó? No hubo alineamiento entre esos tres niveles, entre el operativo, el táctico y el estratégico. Sí, en mi opinión personal, lo que acostumbra a suceder es que hace falta eso, la visión de largo plazo, la visión que uno se levanta y no está muy pendiente de los detalles, pero sí está pendiente de la clase de para dónde va. Entonces probablemente si el señor del helicóptero nos hubiera dicho, cuidado que la vía se está acabando allá, no hay por dónde avanzar, pues eso no corrige el rumbo a tiempo. Listo. Entonces pensaría uno como son importantes los dominios. El señor que está acá percibiendo la realidad desde una vista muy alta, pero también las personas de la operación son igualmente importantes. Porque si no hay quien maneje el carrito, pues la empresa no va a ir para ningún lado, por más que el que tiene el helicóptero vea al más largo de los plazos. Pero también es importantísimo que ellos dos se comuniquen. Porque el del helicóptero dice, vamos hacia un punto, pero el que está en la operación dice, no, no puedo andar, por acá no es. Y si no lo realimenta, bueno, el del helicóptero va a seguir pensando que todo está divinamente, cuando probablemente no es así. En términos ya un poco más empresariales, este señor del helicóptero no es lo que veíamos ahorita. La alta dirección, la gente que está en su dominio estratégico. La operación cotidiana está montada en el carro, la personal de la operación. Y estos radares de comunicación es lo que llamamos arquitectura empresarial. Entonces la alta dirección y la parte estratégica mira al más largo plazo, la operación está en el hoy y arquitectura empresarial es ese canal que les permite realimentarse, tanto para adecuarnos a lo que está pasando en el largo plazo, como para reaccionar en el día a día y no gastar recursos en donde no deberíamos. ¿Listo? Entonces, vamos a aterrizar un poquito más. Esto es lo que piensa la alta dirección. Yo estoy aquí en este parque y quiero ir a esta intersección. Si esto es una vista, nos pones este sector de Bogotá. Esto es lo que piensa un arquitecto empresarial. Usted me dio mi punto de entrada, mi punto de llegada y una ruta más o menos clara de por dónde debería ser. Pero
en el entorno específico donde estamos, esa ruta como tan mágica no puede ser. Y él define una ruta mucho más acotada, que es por donde vamos a llevar la organización. Y además, va a definir unos puntos de control, porque uno no puede suponer que todo lo que está sucediendo el día de hoy se va a mantener en el tiempo. Las cosas van a cambiar, necesariamente van a cambiar. No sé si alguno de ustedes tuvo la oportunidad de comprar dólares hace 2 años y los guardó. ¿Sí? Y que lo haya hecho, hizo un negociazo en este mundo. Ahora, el que tenía las acciones de Ecopetrol y las guardó, ese sí no hizo el mejor de los negocios. Entonces es lo que pasa acá. Uno debería estar hablando permanentemente en algunos puntos si lo que supuso en un principio, es cierto y sigue siendo válido el día de hoy. ¿Listo? Entonces, de nuevo, tenemos acá la parte de arquitectura empresarial, nos da el mapa de ruta por el que debemos caminar para llegar a alcanzar los objetivos estratégicos. Y ahora pues vamos a tocar el punto de cómo se hace la arquitectura empresarial. Antes de arrancar, pues más allá de lo sofisticado que puede ser este tema, nunca debemos perder de vista que esto es un proyecto más dentro de la organización, que tiene un alcance estratégico, sí, que tiene una importancia muy, muy importante y puede condenar una empresa a desaparecer o ayudarla a crecer de una manera exponencial. Sí, pero sigue siendo un proyecto y como tal debe tratarse. Con eso en mente, vamos a los términos. Entonces, ¿quién me ayuda a leer la definición? Conjunto de elementos que describen a la empresa y se relacionan entre sí, garantizando la alineación desde los niveles más altos, estratégicos, hasta los más bajos, operativos, con el fin de optimizar la generación de productos y servicios que conforman la propuesta de valor empresarial. Listo. Esa no es de nosotros, está también la Wikipedia, aquí tengo un par de cosas que no vengan al caso y quedó. De aquí me gustaría que resaltáramos dos cosas, elementos de la organización y alineación. Listo, entonces miremos qué son los elementos de la organización. Sin importar el tipo de empresa que sea, uno los puede categorizar en tres. O son las personas, los funcionarios que trabajan, o son los procesos que les dicen qué hacer, o son los recursos que les va a permitir hacer lo que les digan los procesos. Siempre en todas las industrias, empresas grandes, medianas o pequeñas, va a hacer esto Darío. Ahora, ¿cuáles son esos recursos? Tenemos que tener en cuenta materia prima, máquinas, infraestructura física, edificios, tecnología que pueden ser lo que manejamos todos, servidores, infraestructura de comunicaciones, la nube, pero también eventualmente un torno CNC, una máquina de coser automatizada, las cámaras de vigilancia para una empresa de vigilancia, aquí entre todo, y finalmente los proveedores. Los proveedores siempre nos van a prestar servicios que son una capacidad de nuestro negocio, que no suplimos internamente, sino que la delegamos. Ese es un recurso también. De aquí para allá también pueden haber otro montón más que por esto hacen lo posible, digamos que este es como un buen ejemplo. Y ahora miramos el tema de la alineación. Entonces, ¿la alineación qué es? Que estos elementos que vimos ahorita trabajen coordinadamente y cooperativamente para alcanzar los objetivos estratégicos. Esto es algo como bastante acotado y punto. ¿Qué es la alineación? Que todos vayamos para el mismo lado. Y viene el punto de una definición mucho más simple, ¿no? La arquitectura empresarial son los planos de una organización. Entonces, una descripción organizada de la organización o los planos, y es qué necesitamos hacer y cómo lo vamos a hacer. Entonces, aquí viene el punto: ¿cuál es la diferencia entre negocio y empresa? La empresa genera negocios. Ajá. ¿Qué más? ¿Otra idea? Yo voy a ser sincero, yo antes de empezar a trabajar en el tema de arquitectura, yo usaba estos dos como sinónimos. Entonces decía negocio, empresa, organización, asociación, compañía, y de ahí para allá todo lo que no se le puede ocurrir. Pero ya entrando un poco más en las definiciones técnicas, pues está que el negocio es el dominio como más de intención de una compañía. Es decir, ¿qué quiero hacer? La parte estratégica. Entonces es donde está la propuesta de valor, está el canvas de negocio, está la parte de direccionamiento estratégico, los modelos financieros a priori. Es decir, todo lo que yo quisiera que fuera mi empresa va a estar acá, en el dominio de negocio. Y la empresa como tal, pues ya es la materialización. Entonces, si yo dije que tenía talento humano especializado, pues aquí está un Pepe, que es el que me maneja los camiones,
está el ingeniero Carlos, que sin duda en una base de datos, está la persona de infraestructura ya con nombre propio. Si yo digo que transporto cosas, en este punto ya tengo el camión con placa XYZ123. Listo, y aquí ya no está la definición de procesos, aquí ya está toda la gente en el día a día ejecutando lo que estos procesos dicen. Listo, entonces el negocio es todo lo que yo quisiera y la empresa es lo que estoy haciendo, ya en términos reales, lo que tenemos en la mano. De esto es importante también saber que en ambos niveles debemos medir. En el nivel empresa es indicadores de gestión, la gestión del día a día entre el táctico y el operativo en el mediano o corto plazo. Y en la parte de negocio ya va market share del 30%, presencia en 10 países, ¿qué otra cosa? Un EBITDA, un ROI alto, un ROA alto. Este es más o menos un mapa de lo que deberíamos tener, de cómo está una empresa. Pero acá viene el punto, ¿cómo se conecta? Porque nosotros ahorita antes dijimos, tenemos un helicóptero que mira de largo plazo y tiene una vista de alto nivel. Y tenemos un carro que tiene la vista del día a día. Aquí pasa el mundo, aquí está nuestro helicóptero, aquí está nuestro carro. Y la comunicación se llaman capacidades de negocio. Y es decir, volviendo al canvas de negocio, todos manejamos el canvas. ¿Alguna vez han visto eso? Desde el canvas de negocio tiene la mitad, propuesta de valor. Yo hago autopartes. Y entre mi misión está hacer autopartes para camiones y mi visión ser el mejor y más grande fabricante de autopartes con presencia en todo el mundo y sus alrededores. En algún lado tengo que yo poder decir, hago autopartes de esta manera, pero también voy a necesitar comprar materias primas, voy a necesitar venderles autopartes, voy a necesitar contratar, voy a necesitar hacer alianzas, voy a necesitar tener una representación jurídica, una representación financiera. Todo eso que mi negocio necesita aquí, lo tengo que poder expresar en términos de capacidades de negocio. Porque eso es lo que mis clientes van a ver. Si yo digo, le voy a vender, el cliente me va a medir por esa capacidad que está viendo que se ejecuta. Y es lo que se viene a aterrizar en términos de la empresa. Entonces, las capacidades que entran en el modelo completo, pues son los modelos de procesos de negocio que me van a mí a permitir hacer lo que dice mi misión y mi visión. Y todos los procesos de apoyo. El modelo organizacional, aquí defino, tengo un gerente, una dirección de operaciones, una dirección financiera, una dirección y todo el árbol de la estructura de la organización. Los cargos que tengo, los roles, las capacidades que deben tener las personas, descripciones de cargos, todo está acá. Y el modelo de recursos, entonces, yo necesito servidores, necesito comprar unos camiones, necesito comprar, ¿qué más? Con subcontratar de pronto la parte contable. Pero es importante hablar también de la habilitación, ¿no? Porque estas son las capacidades que, de esta manera, yo le permito a la empresa ejecutar sus capacidades, pero esas capacidades no siempre van a existir. ¿Quién de ustedes sabe qué significa ese término habilitación o habilitar? ¿Qué se les ocurre? Posibilitar. Posibilitar, exactamente, y es que la empresa pueda empezar a hacer algo que antes no hacía. Eso significa habilitar. Entonces, ¿uno cómo habilita algo en una empresa? Pues necesita diseñarlo, construirlo y evolucionarlo. Y en estos términos es arquitectura, y estamos diseñando las capacidades de negocio en la empresa. Implementar la implementación, pues será probablemente el equipo de proyectos, una PM o quien se encargue de hacer eso. Entonces, los arquitectos arrancamos desde la necesidad de negocio, hasta que le decimos, hágalo de esta manera. Y hágalo de esta manera, es construya algo para, así como digamos ahorita, pues, construya este grupo de proyectos. Necesito que esos proyectos me entreguen estos resultados. Listo, vamos. ¿Tengo un problema? Resuelvo de esta manera. Luego se lo da de proyectos y el de proyectos dice, listo, ese problema lo voy a hacer en el tiempo, con estos recursos, con estas personas, bla, 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 lo que dice el PMI o Prince, el que les guste más. Y luego gobierno. Entonces, cuando el resultado está liberado y ya listo para poner en funcionamiento, se le da a las personas que lo ponen a funcionar y se encargan de verificar que eso se funcione y evolucione de acuerdo a lo que quiere la empresa. Entonces, capacidad de arquitectura, la capacidad de implementación y la capacidad de gobierno. ¿Listo? ¿Sí? ¿Sí es claro? Listo. Entonces, vamos a recapitular un poquito antes de continuar. Y es, ¿qué dijimos? Una empresa tiene un dominio estratégico, táctico y operativo que necesitan comunicarse. Se comunican a través de las capacidades de negocio.
esas capacidades de negocio, uno las pone a funcionar a través de personas, procesos y recursos. Aquí hay como una discusión entre realmente quién ejecuta o quién implementa las capacidades de negocio, los procesos o las personas. Pues depende, depende de dónde estemos. Pues realmente depende a quién le preguntemos. Si le preguntamos a alguien de calidad o un ingeniero industrial, probablemente nos va a decir que son los procesos. Si le preguntamos a alguien del lado un poco más humanista, un psicólogo, de talento humano, probablemente nos va a decir que las personas. Pero al final son, pues diría yo, que es como una mezcla entre ambos, entre personas y procesos, y los recursos sí están ahí para ser usados. Y, importantísimo, la comunicación bidireccional, porque así como desde la estrategia vamos a las capacidades y a los elementos de la organización, también es importante que desde abajo se realimente para que la estrategia sepa que todo está bien o que algo no está tan bien. Y esa comunicación pues se da hacia abajo a través de órdenes o a través de directrices. Y hacia arriba a través de indicadores. ¿Listo? Entonces un punto importante es para quién estamos construyendo la arquitectura, entregarle a quién está orientado. Entonces, bueno, acá me pareció bonito explicar. Ustedes saben de dónde viene el término stakeholders. Todos estos señores tienen algo en común. Es este palito que tienen ahí en la mano. Lo ve uno en todas las culturas y lo ve en muchos medios y desde la antigüedad. Entonces, ¿quién es el stakeholder? Era la persona que en aquellos tiempos guiaba, bueno, los rebaños, como el señor pastor, o acá todos los egipcios, como el señor que está acá. Pero el palito este que tenía, que es el stake en inglés, era el que le daba como el que investía con la autoridad para hacerlo. Entonces nosotros por eso tenemos ese término, el término stakeholder, y son todas aquellas personas que pueden influir en nuestro proyecto positivo o negativamente. Pero luego cuando se amplía un poco el área de conocimiento, pues ya se da uno cuenta que no es solo la persona que puede dar órdenes o que tiene poder en la organización, sino también los que se van a ver afectados por la ejecución de un proyecto de estos. Entonces ya vemos que los stakeholders, toda persona que puede influir o es influida en el marco de la ejecución del proyecto. ¿Y por qué es importante? Bueno, aquí hay unos ejemplos. Yo no sé si a ustedes se les ocurre alguno, pero yo encontré por ahí los directores, los clientes, el gobierno, la comunidad que está cercana a nuestra área de influencia. Sí, no sé si se les ocurre algún otro. Bueno. Ellos son importantes, cada uno de estos stakeholders, porque cada uno de ellos tiene una percepción diferente de la organización, desde sus propios intereses, preocupaciones y necesidades. Entonces, como la arquitectura está para ellos, pues a cada uno de estos stakeholders tenemos que permitirle ver la organización de acuerdo a lo que le interesa. Eso se llama un punto de vista, y es un conjunto de vistas, ahorita vemos que es una vista, que reflejan lo que a esta persona le interesa y lo que quiere saber de la organización. ¿Listo? ¿Y la vista qué es? Pues es la representación de algo que le soluciona sus preocupaciones. Entonces, en este caso, esto es un balance general que me encontré por ahí en internet. Que esto le interesa al gerente general, le interesa al gerente financiero, le interesa al revisor fiscal, pero probablemente las operaciones no tienen mucho que ver ahí. ¿Listo? Entonces, las vistas es esto, finalmente en lo que se aterriza toda la información de la empresa. Y el punto de vista es el conjunto de vistas que le vamos a entregar a un stakeholder específico. Y estos son dos conceptos bien, bien importantes, porque la arquitectura empresarial realmente es eso, un conjunto de puntos de vista que se compone de vistas y algo súper importante, tienen que tener coherencia, es decir, todas tienen que reflejar la misma realidad y si algún cambio en la organización, pues debería actualizarse todas las vistas que haya. ¿Listo? Y algo así sería un entregable de arquitectura empresarial. Entonces, ¿qué es? Hay una definición un poquito más exacta, es conjunto estandarizado y ordenado de artefactos que describen la operación de la organización. Entonces, ¿qué es un artefacto? Volvemos a qué es. Un registro. Un manual. Un manual. Operaciones. Sí, ¿qué más? Sí, digamos que en el argot de la arquitectura se usa artefacto para hablar de cualquier registro. Todos, bien sea una hoja de Excel o una hoja de, no sé, una plantilla, un documento de Word, un PDF,
lo que ustedes vean que refleja la realidad empresarial, eso va a ser un artefacto. Y se usa la palabra simplemente para no estar cambiando de término cada vez que hay que referirse a ellos. Y viene la pregunta, ¿cuándo deberíamos hacer nosotros arquitectura empresarial? Yo tengo acá en Twitter cuatro razones, que es lo que he visto en la práctica profesional. Entonces, no, mi empresa está lista para dar el paso y saltar al mercado europeo. Pero realmente estamos un poquito desorganizados y no alcanzamos a atender todo el mercado cuando llega. Entonces estamos creciendo, pero me cuesta crecer y se me están yendo los clientes. También está cuando algo pasó en el negocio. Entonces lo que les pasó a los petroleros, ellos gastaban mucho dinero y tenían 3 y 4 empresas haciendo lo mismo para su operación. ¿Qué pasó cuando el precio del petróleo se vino abajo? Pues les tocó empezar a reducirse, pero les tocaba. Así como cuando uno crece lo tiene que hacer ordenadamente, cuando va a empezar a decrecer tiene que hacerlo igualmente ordenadamente, y si no, no sé si han escuchado ese término downsizing. En vez de hacer downsizing, achicarse, es como achicarse estúpidamente. Entonces, toca tener cuidado en la vaina. Este término es importante. ¿Quién sabe qué es un business driver? Lo que impulsa un negocio. Lo que impulsa un negocio, sí, cierto, una tendencia también. Un conductor. Listo. Este es súper importante porque el business driver es lo que impacta hacia el interior de la organización. Cuando hay un cambio en el entorno externo de la organización, la empresa siempre tiene que cambiar y lo que genera esa necesidad de cambio se llama business driver. Por ejemplo, mi competencia está vendiendo más barato, entonces yo tengo que optimizar la operación. El business driver es optimizar la operación porque su empresa está vendiendo más barato. Entonces tiene que tener una acción y una razón, pero una razón de negocio. No es que salió una nueva tecnología, entonces voy a hacer una aplicación. Ese no vale. Es algo que nos cambia lo que va a pasar en la empresa. Por ejemplo, quiero diversificar para entrar en un nuevo mercado. Quiero hacer encadenamiento hacia atrás. Comprarme a los que me dan la mano de obra, o comprar a mis proveedores, a mis distribuidores. Listo, esos son los business drivers, y es de las razones principales que hay para empezar un proyecto de arquitectura. Y eso cambió algo en el entorno que me afecta a mi parte económica. Ahora, otra parte importante es la necesidad de estandarización, que está muy alineada a este crecimiento desordenado. Y es cuando tengo 3 oficinas y ninguna de ellas se habla y no somos capaces de intercambiar información. Pero sabemos que necesitamos intercambiar porque pido un reporte, yo creo que no les ha pasado. El de ventas me da uno, el de contabilidad me da otro, y el de talento humano me da otro. Entonces, yo voy a pagar la nómina y a cuál le creo. Voy a sacar un reporte de utilidad y a cuál le creo. Eso les pasa a los grandes y a los pequeños. Y es también una razón para empezar un proyecto de arquitectura, porque eso, si no se corrige ahora, cuando empecemos a crecer, nos va a llevar a problemas y a problemas graves. Y una cuestión importante es que nosotros no tendríamos estos sinodres, es decir, no nos daríamos cuenta de las necesidades, no nos daríamos cuenta que estamos creciendo si nuestra empresa no tiene madurez. Entonces creo yo que esto es lo principal, cuando hacerla, cuando la empresa tiene la madurez necesaria para hacerla. ¿Y cómo nos damos cuenta? Pues porque tiene alguna de estas. Ahora, no sé si ustedes tienen alguna otra idea, a mí me ha funcionado bien manejarlo de esta manera para tener un ojo cuando, porque un proyecto de estos también es importante saberlo. Que no se puede hacer en todas las empresas. Si uno coge una empresa muy muy joven, va a ser un proyecto fracasado, porque la empresa no va a tener la fuerza, ni digamos que la capacidad para sacarlo al otro lado. Y si lo coge muy tarde, pues es posible que ya le salga más caro que si lo hubiera hecho en un momento. ¿Fuerza y capacidad medidas en recursos o en directriz? En ambas. Puede que no tengan el músculo financiero para hacerlo, o puede que las personas estén todavía como pensando en su operación, en su día a día. Puede que no tengan el talento humano interno para hacerlo. También puede que no tengan una visión de futuro claro que les permita orientar. Porque si se dieron cuenta, esa es una buenísima pregunta. Si se dieron cuenta, el objetivo del arquitecto es satisfacer la necesidad de alto nivel y de muy largo plazo de la organización. Si no está eso, o si no hemos visto una necesidad real para hacerlo, no hay cómo. Pues se puede hacer, pero no va a tener un resultado válido y no le va a generar valor a la organización. Entonces, ¿cómo se hace esto?
Bueno, acá empezamos a hacer, a tener una divergencia con algunos marcos de trabajo, y es porque, si se acuerdan hace un ratito, hablamos que una empresa tiene arquitectura, el equipo de arquitectura, el equipo de estación y el equipo de gobierno. ¿Listo? Entonces en ese marco nos vamos a mover. Los arquitectos arrancamos desde la necesidad del negocio hasta que entregamos cómo hacerlo. Y luego ya otro equipo se encargará. Hay marcos de trabajo que lo ponen completo. No sé si, por ejemplo, el marco TOGA, él arranca desde que uno entiende el negocio, diseña, implementa, ejecuta, gobierna y vuelve a arrancar. Es lo que llaman el ciclo ADN, ¿cierto? Aquí nos vamos a centrar simplemente en el diseño. Ahorita miramos cómo juega con las otras partes de la arquitectura, porque tampoco se puede uno quedar diciendo, listo, yo ya terminé, tenga el libro y hasta aquí llegué yo, pues tampoco sería responsable. Entonces, en términos generales, el proceso de arquitectura son estos cinco pasos. Unos preliminares, como todos los proyectos, vamos a buscar que nos autoricen. Vamos a definimos la visión, es decir, ¿qué quiere este proyecto? Esta visión no es la visión empresarial, sino la visión del proyecto de arquitectura. Y es, ¿qué queremos hacer? ¿Qué queremos lograr? Luego vamos a tocar el diseño, y es propiamente construir los artefactos que componen el documento de arquitectura. Vamos a validar que lo que estamos entregando sí satisface las necesidades del cliente, y lo entregamos al equipo de proyectos. Y ahora sí miremos en la parte preliminar, es que tenemos 6 puntos importantes, 6 tareas importantes a realizar. Y es que la alta gerencia se comprometa, no solo firmando la carta, sino asignando recursos, definiendo responsables. Vamos a conformar nuestro equipo de trabajo. Aparte de que la gerencia nos diga si usted tiene los recursos para trabajar, vamos a garantizar, porque hay personas, hay recursos que se necesitan dentro de la organización para varios proyectos. Entonces hay que tocar negociar con los internos para que podamos acceder a los recursos. Y también, bien importante, recopilemos toda la información que hay hasta el momento. Bien sea, del orden estratégico, eso es importante, y también de la operación. Porque si entre más información tengamos, pues menores riesgos vamos a tener. Y algo que siempre va a estar presente, la socialización. Vamos a decirle a la gente, vamos a empezar un proceso de arquitectura porque esta empresa necesita cambiar para crecer. Si no cambiamos ahora, viene el vecino y se nos lleva a la cuota de mercado. Si la empresa no crece, nosotros no crecemos. Entonces vamos a hacerlo y vamos a motivar a la gente lo posible, de la mejor manera. Está la visión. Entonces, la visión de un proyecto de arquitectura, ¿a qué se refiere? Primero, a entender el negocio. Entonces vamos a, ahora sí, hablamos ahorita de un business driver, vamos a entender realmente por qué la empresa lo quiere hacer. Si quiere crecer, si es factible crecer en esa línea, vamos a hacer un análisis de lo que está pasando en el entorno, y si concluimos que es factible que un proceso de arquitectura le ayude, pues vamos a hacerlo. Definimos los dominios necesarios. ¿Cuáles eran los dominios? ¿Quién se acuerda? ¿Otro dominio? Seguridad y las personas. Negocio. Y los procesos. También. Esta parte es súper importante, digamos. Todo es de los 4 dominios de arquitectura y de tecnología. Y acá es donde veníamos al punto de una empresa cualquiera tiene personas, procesos y recursos. Y tecnología es un recurso. A veces subvalorado, a veces sobrevalorado. Es importante tener presente que tecnología nos va a ayudar a dar saltos importantes dentro de la operación, pero en ocasiones no es la solución, o no es la solución idónea en el momento. ¿Qué dominios definimos acá? Si vamos a tocar los recursos, entonces tecnología, como el full stack, desde procesos hasta infraestructura, pasando por seguridad. Si vamos a hablar de personas, entonces capacitación, vamos a hablar de, nos podemos hablar ahí, definición de cargos, creación de nuevos roles, responsabilidades. Si hablamos de recursos, si necesitamos proveedores, si vamos a tocar el tema de proveedores o si no, acá lo vamos a definir. No vamos a, en este momento no sabemos cómo, pero si vamos a tocar el tema de recursos, pues definimos cuáles son. Entonces, yo quiero tocar tecnología, personas y procesos. Ya, no, nada más. También tengo que definir cuáles son las vistas y los puntos de vista que voy a usar, y de la mano, pues definir cuáles son nuestros stakeholders. También las herramientas a utilizar. Este punto es bien, bien importante, porque necesitamos documentar. Entonces hay herramientas de ofimática, pero también se necesitan hacer modelos.
Entonces debería uno pensar en herramientas para hacer los modelos y qué lenguajes va a usar. Entonces si es UML o no es UML o es Archimedes. Si vamos a usar Mega de pronto o todo lo vamos a hacer en Office. Estas son cosas que toca tener en cuenta en este momento y toca dejarlo por escrito. De tal manera que uno sepa los recursos que va a necesitar y que en cuándo los va a necesitar. Si necesita capacitaciones, también herramientas súper grandes, súper importantes para hacer arquitectura empresarial los hay, pero es importante definirlas acá. Y otro tema son los marcos de trabajo. Ahorita hablamos de TOGAF. TOGAF es un marco que en Colombia lo están apropiando mucho, es un marco de arquitectura de tecnología y bueno, arquitectura empresarial enfocado en tecnología, pero hay otros, ¿no? Está SACMAN, está EAP, ahorita miramos, pues, ahí, bueno, también tengo una lista de los que están y ahí listo, están los marcos, pero es importante también tener en cuenta que como les dije antes, es un proyecto y toca definir la metodología del proyecto. Entonces hablamos de PMI, hablamos de PRINTS. Si vamos a tocar los temas de software dentro de la arquitectura, entonces hablamos de usar Scrum, usar XP, o nos vamos a ir con un modelo de construcción de software en cascada. Si nos vamos a ir de pronto a la parte organizacional, vamos a tener en cuenta la gestión del cambio, ¿no? ¿Con qué metodología lo vamos a hacer? ¿Qué metodología de capacitaciones? Es decir, todos esos marcos de trabajo a utilizar los vamos a definir durante la visión, de tal manera que en este momento terminamos diciendo, vamos a hacer un proyecto que me va a durar más o menos, porque en este punto no puede decir va a durar 3 meses, sino entre 3 y 15 meses. Sí, más o menos esas son las estimaciones en este punto. Con estas herramientas, con estas personas, y cada uno los vamos a necesitar en este momento. Entonces, como antes ya nos habían garantizado los recursos, acá decimos listo. Más o menos sobre piedra vamos a funcionar así, porque luego nos vamos a ir al diseño. Y el diseño y la arquitectura son, bueno, este es un poquito más complejo porque esto tiene un proceso también adentro y tiene unas tareas a realizar. Entonces, ¿uno qué hace? Viene al día cero, al día de hoy, y toma los dominios que dijo que iba a documentar y mira las vistas. Y separa y dice, al día de hoy la organización se ve así. Entonces, construye las vistas, los puntos de vista y los dominios. Luego se va para el futuro. Entonces, ese era el business driver, nos dijo, yo necesito optimizar mi operación. En 3 meses, en 6 meses, en 9 meses, lo que nos haya dicho. Nos vamos para ese futuro y decimos, la organización ahora necesita operar de esta manera. Entonces, de nuevo, se necesita mejorar sus procesos. Uno muestra el proceso actual y el proceso optimizado, cómo debería quedar. Si dice, yo necesito mejorar mi infraestructura tecnológica, cómo está mi tecnología hoy y cómo debería quedar. Si dice que necesito crear una nueva línea de negocio, entonces uno dice, la línea de negocio es así, procesos, personas y recursos. Y tiene uno estado actual y estado futuro. Y luego los compara. Y en esa comparación van a aparecer las brechas. Las brechas son las diferencias que hay en cada uno de los dominios, en cada una de las vistas. Teniendo eso, uno ya sabe qué es importante y qué no es importante. Y si no lo sabe, puede le preguntar al stakeholder que sí sabe. Y como ya tiene una vista específica para él, pues él ya le va a entender a uno. No es como cuando uno llega a hablar con el financiero y uno le dice, no, necesito comprar un ESB que me maneje solo y esté montado sobre un IBM WebSphere. Y el otro queda, bueno, no entiendo el ROI ni el ROA de lo que tú me acabas de decir. Entonces son cosas que cuando ya tenemos unas pistas definidas para cada stakeholder específico, pues evita uno casi que los problemas de comunicación y ahí sí puede empezar a resolver el problema. Y resolver el problema se llama definir un plan de cierre de brecha. Entonces tenemos algo hoy, algo en el futuro, miremos cómo lo vamos a cerrar. Y luego construimos el mapa de ruta. Entonces como no es una sola brecha en general, sino que son muchas, pues toca ordenarlas en el tiempo para que toda la organización sepa cómo van a operar. Este tema lo vamos a hablar ahorita con un poquito más de detalle. Ahora, en diseño esos son, digamos que los pasos que tenemos que hacer. ¿Y cuáles son las actividades? Lo que les decía, documentamos los dominios en vistas y puntos de vista, luego verificamos que estén completos y que sean coherentes entre ellos en términos de pares. Es decir, nos sentamos con los compañeros del equipo de arquitectura contra lo que prometimos que íbamos a hacer, lo que tenemos hecho y si todo eso está bastante bien coherente. Si no hay coherencia, es un problema gravísimo. Todo tiene, en términos del verbo tener, que ser coherente, y si no, el ejercicio no va para ningún lado. Y listo, terminamos de diseñar. Ahora tenemos que pasar a validar. Entonces se valida en dos líneas. Primero,
que los stakeholders vean que sí están resueltas sus preocupaciones en términos de lo que cada uno de ellos entiende. Entonces validamos con cada uno. Con ellos validamos también que esté completo y que haya coherencia. Y una más es que vamos a validar el valor de la arquitectura. Entonces, si yo dije, voy a reducir el 30% de costos con este ejercicio de arquitectura, en esta iteración, en algún lado tengo yo que ver, que mostrar que sí se puede. Porque si me van a creer hoy, pues no, o sea, si me van a creer porque yo le dije que eso no, no es responsable de hacerlo. Y más porque si uno llega a cometer un error en términos de arquitectura, como esto pega en el dominio estratégico, no nos vamos a dar cuenta mañana ni pasado mañana. Pueden pasar meses o años y recursos tirados a la canica, porque después de que se gaste eso ya no vale. Entonces uno que dice, validemos. ¿Y cómo validan? Stakeholders. Vamos y les preguntamos a ellos, hacemos benchmark, hacemos simulaciones, hacemos modelos, comparamos contra el vecino y de esa manera vamos a verificar que sí está dando el valor que nosotros dijimos. Ahora, ¿qué pasa si no está dando el valor? Volvemos al diseño, revisamos y venimos a iterar. Y empieza la iteración dentro del ciclo completo. ¿Qué nos queda? Liberar el documento, ya entregárselo a la gente de proyectos, si es que la empresa tiene una PMO, o si somos nosotros mismos, pues quitarnos el perro a un lado y ponernos el otro. Es posible que haya que explicarle a la gente cómo usar las herramientas. Por ejemplo, hay herramientas de procesos en las cuales uno puede hacer simulaciones, tal vez del mundo libre Bonita, del mundo privado Visage, o las herramientas de Oracle o IBM, en las cuales uno tiene procesos de negocio. Las personas que van a ejecutar eso, entonces los de proyectos, a veces saben, a veces no saben la herramienta. Uno debería explicarles cómo se usa, y si no conocen la anotación, pues también explicarles la anotación. De tal manera que entre los dos equipos siempre haya sinergia. También deberíamos actualizar la documentación empresarial. Entonces, esto es importante. Durante el equipo, durante el proceso de crear la arquitectura, nos dimos cuenta que no es tan buena idea hacerlo por fases. Es mejor hacerlo, me interesa, en el modo ágil. Entonces uno debe escribir allá, un cambio el ciclo de vida del proyecto, por esta y esta razón. Nos dimos cuenta que las herramientas que seleccionamos al principio no eran las correctas. Pensamos que todo lo podíamos hacer en una suite de ofimática y nos dimos cuenta que necesitamos un modelador específico. Entonces vaya y escriba allá. ¿Cómo voy a seleccionar las herramientas? Documente todo lo que le pasó para que el siguiente director de proyectos, el siguiente arquitecto líder cuando venga, sepa lo que ha pasado. Y yo, por ejemplo, somos una empresa de vías, nosotros vamos a cambiar del material X al material Y en el asfalto. Eso necesariamente toca ir a validarlo con la comunidad, porque si es un material que puede tener efectos nocivos, no. La comunidad no lo acepta y cuando se enfermen viene la regulación y tenga ser responsable. Listo, pero si está en eso, ¿qué pasó? A veces pienso en otros stakeholders, siempre son la gente de alto nivel y no siempre. Listo, ¿qué nos falta acá? Listo, actualizamos la documentación, socializamos resultados y ya, nos falta algo. La fiesta, todos los proyectos toca cerrarlos y cerrarlos, dar el ritual de paso que llaman, es cuando uno se va a graduar de la universidad, el pregrado, o sea, tiene un grado para decir, terminé mi etapa académica, voy a trabajar, acá terminé la etapa de ejecución de proyecto, vamos a implementar. Entonces, hacer todo esto es importante, entregar resultados, socializarlo, actualizar la información y hacer un evento, de pronto en una fiesta, pero sea menos una reunión donde todos digamos, listo, terminamos el proyecto. Bueno, hasta aquí, ¿cómo vamos? ¿Hay alguna duda? Esa fase de formulación del proyecto, ¿en promedio cuánto podría tardar? Uy, eso depende de las organizaciones. Y depende... 15, tú mencionabas 15 meses con el promedio por la ejecución. Ah, bueno, ese fue un número, digamos, que al aire. Ya en términos reales, sí. Un proyecto de arquitectura podría tardar esta parte nada más, entre seis meses y tal vez un año y medio, 2 años para una organización mediana grande. Más pequeñita, tal vez no valía la pena hacerlo por lo que les decía, pues no tener la madurez o el tamaño para hacerlo. Pero es esto, de formular la arquitectura ahora. Este pedacito antes en el que uno viene y pregunta si le van a dar permiso, si evalúa si el proyecto es válido y donde le dan, digamos que la dirección se compromete, eso sí depende de la necesidad que tengan los stakeholders. Si es algo que lo sienten ya en el bolsillo, probablemente en cuestión de un mes y medio ya lo tienen listo.
si es ya iniciativa de alguien adentro, mientras uno gana adeptos, mientras gana, digamos, que algunos de los directivos que lo apoyen, pues eso puede tomar un poco más de tiempo. Sí, no puede demorar porque si no, en 6 meses ya muchas metas y muchas cosas han cambiado. Entonces ya cuando lo liberas, ya está esa línea. Sí. Miremos esta parte. Bueno, listo, entonces, retomemos. Tenemos nuestra empresa que tiene un dominio estratégico que es el dominio de negocio. Las capacidades de negocio es lo que los unamos y son sobre las capacidades de negocio que opera el ejercicio de arquitectura. Y es finalmente habilitar capacidades, es decir, ponerlas a disposición de la empresa. Y para eso vamos a medir. Habíamos dicho, que entonces si miremos en detalle, que tenemos un equipo de arquitectura que es el que hace los diseños, un equipo de implementación que es el que pone a funcionar eso, y un equipo de gobierno, bueno, gobierno y gestión, que es el que los mantiene funcionando y los va actualizando. Entonces, en la parte de implementación, acabamos de terminar de hacer nuestro ejercicio de arquitectura, entregamos el libro, entregamos los artefactos, y dentro de la implementación, pues estas personas que deberían hacer, ejecutar el plan de cierre de brechas que definimos antes, es decir, ejecutar los proyectos que van a dar los resultados que dijimos. Y también, esto es posible que les pase, siempre toca estar preparados, a veces uno hace supuestos que los stakeholders valían, pero que cuando llega a construir no son ciertos. Entonces, yo dije que el dólar iba a estar a 2.000 pesos durante los siguientes 2 años y ese me disparó. Pasaron, son cosas que pasan y no hay nada que podamos hacer. Realimentemos el proceso de arquitectura, realimentemos y miramos qué cambió. Supusimos que teníamos en el país talento humano que conoce una tecnología determinada y no es cierto. De nuevo, tiene uno que ir a mirar. Entonces tiene que revisar la parte, uno cuando está en implementación revisa si es cierto o no cierto el supuesto. Si no es cierto, va, revisa la arquitectura, le hace una iteración más y libera de nuevo. Es así como va a funcionar. Ya en términos de qué podríamos hacer, o sea, qué son los proyectos que definen en la arquitectura. Implementar tecnología, el famoso implementemos un ERP que eso nos va a ayudar a disminuir los costos. También está capacitar los funcionarios. Tecnología no siempre es la solución, aunque nosotros a veces queramos pensarlo. Entonces enseñémosles metodologías de operación, ayudémosles 5S, optimización de procesos, enseñémosles a usar mejor las herramientas, enseñémosles a hacer mejor su trabajo. Aquí está la otra, optimicemos los procesos, revisemos qué es lo que está pasando con la organización. Entonces, por allá en arquitectura dijimos, mire, su proceso grave es el proceso de contratación. ¿Y por qué? Porque tiene un cuello de botella de 3 meses para contratar a personas con las cuales va a estar 1 mes. Entonces, pues, uno define ahí cómo es que lo va a hacer. Y no, ¿qué es definir? Metodología que va a utilizar, marcos de trabajos que va a utilizar y cronogramas. ¿Cuándo debería empezar y cuándo debería terminar ese proyecto? Y esto es lo que define el Project Manager de la PMO y él es el que se encarga de hacer que eso pase. Si queremos hacer una nueva línea de negocio, es aquí. Si queremos diversificar o hacer integraciones. Esto es el alcance de los proyectos que define el equipo de arquitectura. Bien, ¿no? Entonces, aquí le va a pegar a uno o a varios dominios. Y la parte del gobierno, pues era lo que les contaba ahorita. Siempre uno debe evaluar cuál es la pertinencia de la arquitectura en la empresa actual. Entonces, si sigue siendo válida para los, si la arquitectura sigue siendo válida para la empresa y si la empresa sigue siendo válida en términos de esa arquitectura. Es decir, revisar los supuestos, revisar los riesgos y estar iterando. Cuando hay cambios, actualizamos los artefactos. Entonces, ¿cuáles son esos cambios que pueden haber? Un evento en el negocio, o sea, un business driver, o algo interno, que no nos dimos cuenta que las 5 personas que conocen mejor la organización se nos pensionan en 3 años y eso no lo tuvimos en cuenta durante el ejercicio de arquitectura. Entonces, o hacemos un proceso de gestión del conocimiento para que ellos nos lleven el conocimiento, o mejoramos, o vamos y revisamos allá y algo hacemos para que no se vayan tan rápido. Pero no podemos esperar hasta el día antes de que se vayan ahí para decir, ay, entonces chequeate. ¿Qué otras cosas pueden pasar? Nuevas necesidades. Aparece un stakeholder que tiene una visión distinta de la empresa y le dio un vuelco a la empresa, un cambio pequeño. Entonces, ahí es importante que vayamos al proceso de gobierno. Es decir, el proceso de gobierno evalúa si la arquitectura es pertinente y llama a una iteración más de ser necesario. Y ahora hablemos del roadmap, que es algo, pues en mi opinión, uno de los puntos más importantes que tiene el tema de arquitectura empresarial.
y es porque es lo que le va a permitir a la organización navegar como por ese unos senderos a veces como no tan claros. Miremos, recapitulemos, esto es importante antes de seguir. Entonces, ¿qué hemos visto hasta ahora? Que las capacidades de negocio es lo que refleja el dominio estratégico de la organización. Es decir, en las capacidades se materializa qué es lo que quiere hacer una empresa. La calidad la percibe el cliente en la ejecución de hechas de estas capacidades. Entonces, cuando yo le vendo al cliente o el cliente me compra, lo que estamos haciendo es ejecutar la capacidad de venta. Si el cliente no percibe que está bien, se va a ir con el de lado. Y aquí está, este tema es muy muy importante porque entra un concepto que se llaman las capacidades críticas del negocio. ¿Y eso qué es? Eso es porque me compran los clientes a mí. Entonces a mí me pueden comprar porque soy más barato. O me pueden comprar porque les entrego más rápido. Porque les doy un valor agregado por otro lado. Calidad, poco probable, porque la calidad se entiende por, pues porque sí, porque me están comprando porque mi producto tiene calidad. Pero esas capacidades son lo que el cliente percibe, es lo que el cliente lo hace tomar la decisión para comprarme a mí. Si yo no tengo cuidado con esas capacidades, es decir, si yo no invierto recursos de mi organización en eso, en esas razones, el cliente se me va a ir con el de lado. Y al final, ¿qué voy a hacer? Perder la cuota de mercado. Y eso nadie quiere hacerlo. Entonces, es importante tener en cuenta eso, que nuestras capacidades de negocio, de ellas depende la fidelidad del cliente. Y también vimos que cuando hay cambios en el negocio o cuando la compañía está creciendo sin mucho control, es que se necesita un proceso de arquitectura empresarial. ¿Qué más hemos dicho hasta ahora? Tenemos que la arquitectura es un conjunto de artefactos, o sea, un conjunto de registros que describen cómo está la empresa hoy y a dónde quiere llegar. Y acá es importante, cuando nosotros decimos a dónde quiere llegar y cómo vamos a llegar allá, tomamos decisiones. Decisiones técnicas, decisiones de negocio. Entonces eso tiene que quedar ya documentado por lo mismo. Cuando venga la siguiente iteración, puede que ya no esté el mismo equipo, puede que ya ni siquiera esté ninguno de los miembros. Los nuevos arquitectos tienen que poder saber por qué se tomaron esas decisiones y hacia dónde iban. Entonces eso debe estar ahí. Importante, mantener la coherencia. Eso nunca, nunca, nunca se debe perder de vista. Se documenta en todos los dominios y se garantiza que todos tienen coherencia. ¿Y eso qué implica? Que en cada iteración toca revisar todos los artefactos de nuevo. Aquí la recomendación es entonces, no creemos 200 vistas para 300 stakeholders, porque eso no hay quien lo mantenga. Y menos si lo estamos manejando en Office nomás, o en una herramienta ofimática. Entonces, si uno ve que la arquitectura se crece mucho, sería recomendable considerar una herramienta que le ayude a uno. Pero, y también seleccionar bien los stakeholders y no todas las vistas que necesitan. Entonces, que con dos o tres vistas para un stakeholder es suficiente, que uno las puede compartir. Se ve mucho en términos técnicos que para todos los stakeholders de operaciones la vista es la misma. Entonces, todos los ingenieros de sistemas entienden una vista de despliegue. Entonces, no hay por qué hacerle una para los de desarrollo, una para los de operaciones y una para los de infraestructura. Todos las van a entender. Todos los de negocios solamente entienden los balances y solamente entienden el PIG. Entonces tampoco hay que ponerse en hacerle una a cada uno, porque si no esto se va a volver inmanejable. Y acá importantísimo, nuestro objetivo final, es ser, identificar las brechas entre el estado actual y el deseado y decir cómo las vamos a cerrar. Es decir, tanto en acciones como en el tiempo. ¿Listo? Entonces veamos acá un punto importante y es, ¿cómo vamos a diseñar la arquitectura y cómo la vamos a implementar? Ahí, pues hay como tres corrientes, ¿no? El tradicional, el Big Bang, y es que yo escucho que necesito una arquitectura, me meto un año a la oficina y salgo con un documento que al final probablemente nadie entiende ni nadie necesita. Está por fases, entonces no me meto un año, me meto a dos meses, salgo, valido y entro otra vez. O está el método ágil, que este está como muy en boca ahora, desde el mundo del software, que se migró también tanto de dirección de proyectos y el mundo de la arquitectura. Entonces es, gano permiso y empiezo. Hago un poquito, levanto requerimientos pequeñitos, hago un poquito, valido, y si está bien, empiezo a iterar. Puede que me demore el mismo año haciéndolo, pero voy a garantizar que al final del año, sí es lo que el cliente quiere obtener. En términos de capacidades de negocio, esto es donde hemos estado hablando, capacidades de negocio actuales, las esperadas y cuál es el plan de cierre. Tenemos que priorizar esas brechas y tenemos que definir cuándo las vamos a habilitar.
y eso lo definimos en términos de la prioridad. ¿Y eso qué nos lleva? Ahora sí, el mapa de ruta. ¿Y eso qué es? Primero, es un cronograma que nos va a decir cuándo vamos a entregar los resultados a la empresa. Eso está acá en un marco de tiempo e importantísimo. Tiene que definir puntos de control o puntos de escape, que es cuando uno dice, llegué y dejé la organización en un punto estable. Entonces ya implementé el ERP. Lo siguiente que hice allá en el mapa de ruta es simplemente un BPMS. Cuando terminemos el ERP, revisemos si sigue siendo válido, que necesito la otra tecnología. Revisemos cómo está el negocio y revisemos todo el entorno antes de seguir adelante. Y otra cuestión, esos puntos de control también son los... O sea, uno no se detiene en un proyecto a mitad entre dos puntos de control. Por eso uno garantiza recursos antes. Empieza el proyecto, lo termina y cuando termina es que decide si continúa o no. No es que deje la empresa con el ERP medio implementado, porque eso sí es lo peor que le puede hacer uno a una organización. La organización corre mucho riesgo cuando está ejecutando un proyecto de estos. Uno no puede ser tan irresponsable y irse a mitad. Entonces termina el proyecto, cierre, lo dejan en un estado estable. Estado estable es, puede producir, puede percibir ventas, puede vender, puede percibir ingresos y puede satisfacer a sus clientes. Puede que no es la mejor manera, como dijimos al final, pero sí lo puede hacer. Acá hay también un punto importante que no habíamos mencionado antes, y es las arquitecturas de las arquitecturas intermedias, que es a lo que se refiere estos puntos de control. ¿Listo? Entonces, cuando definimos una arquitectura, entonces dijimos, estado actual, estado futuro. Yo no debería definir un par de estados intermedios en los cuales dice, pues de todas las capacidades de negocio que usted necesita habilitar, estas 10 son las prioritarias y son las que vamos a definir en el primer estado. Entonces, habilitamos esas 10 capacidades y la empresa quedó lista para operar. Mejor que como estaba antes, no tan bien como esperamos. Después de tener esas, reviso y si sí vale la pena, paso y ejecuto las otras 5, paso y ejecuto las otras 10. Así funciona y así permite que la organización minimice el riesgo y pues también a lo largo que pueda reaccionar a lo que está pasando en el entorno. Y así se ve en un mapa de ruta. Entonces, este es el PETI del grupo de energía. Entonces, ellos que tienen aquí un montón de cosas que quieren hacer y cuándo las van a hacer. ¿Listo? Puede ser algo pesadísimo como esto. Miren. También puede ser tan pesadísimo como este. Este es de Intel. Acá no me acuerdo para qué era este. Este creo que es el desarrollo cuando van a entrar las nuevas plataformas. Entonces, de nuevo, entonces, el tiempo que quieren, si te se dan cuenta que en la descripción de las capacidades que van a habilitar no están. Aquí estaba casi que una descripción de lo que ellos querían. ¿Y cuándo lo van a hacer? Aquí ya hacen referencia a otro artefacto donde se describe qué es lo que quiere cada capacidad y le ponen colores porque si no eso no se entiende. Por aquí está la definición de fases. Que más bien acá probablemente los colores le van a decir en qué dominios están. Esta una es APA, esta es mucho más simple. Entonces este era el roadmap para el año pasado de HANA. Entonces esta es lo que la información que deberíamos tener en general en el roadmap. Entonces tenemos acá la línea de tiempo. ¿Qué va a pasar? Y es importante también seleccionar las líneas de tiempo de acuerdo a los calendarios de las empresas. Porque, por ejemplo, si estamos trabajando para el Estado cambia más o menos cada cuatro años. Pero tienen unos cortes anuales. Entonces uno si va a proponer un cambio a largo plazo, no debería pasarse de una administración porque no va a tener asegurados los recursos para continuar. Pero si ya estamos en una empresa privada, pues usualmente se mira eso en términos de años. Uno hace los cierres contables anuales, entonces conviene alinear los proyectos con esos cierres contables para no tener problemas. Entonces uno tiene acá una implementación de la arquitectura. Acá los proyectos que va a ejecutar en un altísimo nivel. Es decir, si están familiarizados con el argot del proyecto, de gestión de proyectos, hablamos que esto sería un portafolio de proyectos. Ya el proyectico simple es este que va a ejecutar. Simple, ¿no? Ajá. Entonces están los programas, los portafolios. Eso es importante, eso depende del tamaño de la organización. Si no define un portafolio, un programa o proyectos sueltos. La recomendación, mándese con portafolios. Así sea un portafolio pequeño, pero mándese con un portafolio que le permita a usted como arquitecto
tener la vista de todo y rodearse de un buen equipo de trabajo. Eso no miramos ahorita en detalle, eso es algo de lo importante. Pero volviendo al punto, entonces tenemos acá los proyectos que van a estar marcados en el tiempo en alto nivel. Las revisiones. Hay dos tipos de revisiones que deberíamos tener. Las revisiones periódicas, que es qué está pasando en el entorno, lo que se hace de la planeación estratégica. ¿Cuándo vamos a revisar? Entonces, cada 3 meses, cada 6 meses, cada 9 meses, y revisión para ver si el entorno sigue estando como pensamos o si los supuestos que teníamos siguen siendo válidos. Pero también es importante revisar cuando empieza y cuando termina cada proyecto. Vamos aquí, por aquí no está, si está coincide. Y es para saber si el proyecto me entregó lo que me debía entregar o si hubo cambios. Porque puede que durante la ejecución del proyecto nos dimos cuenta que esa capacidad no se podía habilitar, como dijimos. Entonces, pues, ¿qué toca hacer? Iterar. Iterar en términos de arquitectura. Entonces, toca hacer una revisión y también revisar cuando, pues, revisión periódica para ver el entorno y revisión de proyectos para ver si nos están entregando el valor que pensamos. Importantísimo. Toca hablar, toca contarle a todo el mundo todo lo que estamos haciendo. Toca decir, hemos estado avanzando aquí, hemos estado avanzando allá. Obtuvimos buenos resultados, lo que llaman las victorias tempranas. Eso toca tenerlo acá y uno puede obtener la victoria, pero también tiene que ser un escándalo tremendo y si no, no, si la gente no se da cuenta, no es una motivación. Y al final, acá tenemos que tener las capacidades habilitadas. Entonces, ¿cuándo voy a obtener los resultados? Entonces, dijimos que aquí vamos a tener primero unos 5 capacidades o 5 conjuntos de habilidades, de capacidades que vamos a habilitar. Y acá de pronto el punto es, el que quisiera resaltar es, ¿cuándo podré yo tener un proyecto aquí? Yo aquí ya tengo resultados. O mejor aquí. Depende. Depende de qué. Si ya está estabilizado el negocio. Sí, eso es esperado. Listo, ese es un buen punto. Entonces, los proyectos, ya entrando en el detalle, un proyecto puede dar resultados tempranos. Pero uno debería esperar hasta que el proyecto termine para decir ya están los resultados que me puede dar y que eran los que yo esperaba, porque el proyecto no da ni más ni menos de lo que yo necesito. Necesito es que me dé algo bien específico. Por tanto, el punto donde uno debería pensar que puede tener el ejercicio de arquitectura es cuando ya se entregaron los resultados, cuando se termina de ejecutar el proyecto. Listo, a ver qué más. En términos de Scrum, cuando mencionabas que se puede trabajar en metodologías ágiles para arquitectura, una revisión estratégica podría ser un punto de cambio de ciclo de vida de arquitectura. En Scrum ya hablamos de la ejecución del proyecto, la construcción de la herramienta de software. La construcción no existe. Scrum es este que está acá, es el que nos define el ciclo de vida de su proyecto. Bueno, si lo que queremos es el de arquitectura, hay uno que se llama DAD. Eso se llama Entregas Ágiles Disciplinares. O sea, entregas ágiles y disciplinadas. Entonces, ese sí es un marco de trabajo ágil que permite trabajar en términos de arquitectura y luego llevarlo a términos de implementación. O sea, nos va a ayudar en todos. Y entre menos metodologías tenga que manejar, pues mejor. Entonces, y juega muy bien en términos de PMI o de PINs, que son como los que se manejan acá. Porque alguien requiere un proyecto o un portafolio de proyectos pequeños para ir avanzando y la arquitectura continúa. Es un punto bien importante que tenemos que resaltar. Y es que después de cada revisión, uno se puede dar cuenta que la arquitectura tiene que cambiar. Pero ahora, ¿qué tanto la arquitectura va a cambiar y tengo que esperarme otros 6 meses a que se haga? Ahí es donde viene, no necesariamente. Uno hace una revisión. Uno hace una revisión cuando termina el proyecto. Si tiene que cambiar algo, revisa lo prioritario primero, que es probablemente este proyecto si va a seguir andando tal cual como viene, y modifica lo que tenga que modificar en el inmediato. Lanza el proyecto y hace otra iteración más de arquitectura. De tal manera que no se quede atrapada la empresa en el estado intermedio. ¿Y eso qué nos lo garantiza? Que las ejecuciones ágiles. Sí, ¿listo? Claro. Entonces, bueno, ¿cómo vamos a sacar todo claro? ¿Se acuerdan lo que nos preguntaba el señor al principio? ¿Qué es? ¿Para qué es? ¿Y por qué? ¿Y por qué es? Entonces, arranquemos por las dos fáciles.
¿Por qué y para qué? Porque hoy estamos esperando un crecimiento de la empresa importante. Ajá. ¿Para qué? Para lograr que ese crecimiento mejore, que los negocios alcancen el nivel que nos desean. Exactamente. ¿Y el business driver a cuál de los dos responde? ¿Al por qué o al para qué? Al por qué. Al por qué, exactamente. Y el para qué también. El para qué también. Pues sí, pero no. Digamos que el business driver sí responde casi que en general al por qué. Porque es algo que pasó en el entorno que me obliga a cambiar. Entonces, necesito bajar costos, necesito aumentar ventas. En general, esos dos son los grandes. Y ahí para hacer lo que puedo, ¿no? Pero tal vez generar una nueva línea de negocio, por ejemplo, eso sería más... ¿Es un para qué? Ajá. Podría llegar a ser un business driver. Es un business driver. Porque hay competencia. Sí. No, pero no tanto porque haya competencia, sino porque hay un mercado atractivo. Entonces, diversifico horizontalmente y voy a dar allá. Bueno, listo, ya sabemos por qué, porque necesito aprovechar un cambio en el entorno. Bueno, aprovechar o reaccionar a un cambio en el entorno, más bien. ¿Y para qué? Pues para salvar la empresa, fundamentalmente, para crecer incluso en épocas de crisis. Listo. Ah, bueno, ¿en qué es arquitectura empresarial en este punto? Entonces, sí. Es el plan para coordinar las actividades estratégicas y operativas de la compañía para la obtención del objetivo. En términos simples, algo más simple. Tal vez un modelo que me va a ayudar a desarrollar y alinear las capacidades de negocio. No me gusta decir que es el mapa de la organización, así para que se lo entienda, no todo el mundo. Y ya cuando pregunta el mapa de que pues de todo lo que se puede hacer para crecer, entonces responde a las estrategias. Pero al final sí es eso. Cambiando un poquito el término mapa, podría ser como el armazón o la estructura. La estructura, sí. Listo. Entonces, hay dos cosas que tenemos que tener en cuenta. Esto es en general para todos los proyectos, pero la experiencia me ha dicho que si uno no lo tiene en cuenta en un proyecto de arquitectura, va a tener problemas. Entonces, primero, su equipo de trabajo, y segundo, la parte de la gente que está en el cambio. Entonces, el equipo de trabajo es importante tener en cuenta que dependiendo del alcance que tenga, vamos a necesitar definir unos roles. Y el alcance, bueno, primero el alcance se define en dos líneas. El alcance horizontal, es decir, qué tanto de la organización vamos a tocar. Si es solo el área de operaciones, o el área de operaciones y el área de ventas, o agregamos también el área financiera, o tenemos un montón de dinero y vamos a impactar la organización completa una vez, que no se lo recomiendo, si haya plata, eso no es buena idea. Entonces, definiendo ese alcance, vamos a necesitar perfiles. Entonces están los perfiles de negocio, la gente que nos va a llevar a entender la parte estratégica de la empresa, no solo de para dónde va mi empresa, sino para dónde va el entorno, porque yo no estoy solo en el mercado, yo tengo otras tres o cuatro competidores y todos yo les garantizo que vienen por un pedazo de mis clientes, por una cuota, una parte de mi cuota de mercado. Entonces si no reacciono hoy, ellos iban a reaccionar, pero yo necesito saber cómo y por qué lo van a hacer. Entonces aquí viene que entre competidores están las barreras. Y que es decir, yo fabrico camisetas de algodón y lo que hago es que toda la gente de la sabana que fabrica, que produce algodón, me lo está vendiendo a mí y yo tengo un trato con ellos para que no le vendan a nadie más. Entonces pues, le puse una barrera a todos los demás. Pero así como lo hago yo, pues, puede ser cualquiera de mis competidores en todos los mercados en los que estemos. Para entender eso y antes de lanzarse uno a hacer el ejercicio de arquitectura, pues necesita... Necesita acá los señores de negocio. ¿Y ellos de qué se van a encargar? Miren, la parte estratégica, finanzas, los clientes, los inversores, y de ahí para allá todo mi entorno empresarial. Está dentro de la empresa la parte de los que ya me conocen hacia adentro. Entonces está la gente de talento humano,
está la gente, los de procesos, mejora continua, calidad, la gente de tecnología, la gente que maneja cada una de las áreas de la empresa. ¿Y uno qué necesita? Pues gente que conozca. Entonces aquí están los arquitectos que vienen de dentro de la organización. Entonces acá ya en términos, estos señores de acá se llaman arquitectos de negocio, usualmente. ¿Qué se diferencia de los términos de los arquitectos empresariales? Entonces los arquitectos de negocio me diseñan la empresa para competir y ser competitivo. O sea, voy a entrar al mercado y voy a entrar a ganar allá. Los arquitectos empresariales hacemos que eso pase. Ajá. Exactamente. Listo, y ahora ahí, pues ahí sí como en todas las disciplinas, ¿no? De los empresariales pisamos al lado del negocio para apoyarlos y ellos también a veces pisan un poco hacia adentro para decir, usted necesita usar esta metodología porque es lo que está entrando al mercado. Si no lo hace hoy, después se queda. ¿Listo? Entonces ahí vemos que hay una sinergia entre ambos. ¿Y qué más? Necesitamos alguien que nos ayude con la parte de medición, la parte de información, porque si no lo medimos, no lo vamos a controlar. Entonces necesito no alguien que entienda eso, KPIs, que entienda los indicadores estratégicos, que sepa cómo se construyen desde la operación hacia la estrategia, de arriba para abajo y de abajo para arriba. De tal manera que uno lo que mida le dé información real para realimentarse, tanto en su operación diaria como en su operación estratégica. ¿Listo? Entonces es un equipo, digamos que uno podría hablar de tres roles gruesos. Ahora, ¿qué debería uno tener en cuenta cuando los está seleccionando? Lo fundamental es la parte de la actitud. Entonces, una persona que, primero que todo, quiere aprender. Que esté en capacidad de aprender, no solo de su área, sino de las áreas de sus amigos, de sus compañeros de equipo. Que no le dé pena equivocarse, que no le dé pena hablar, que pueda entender la organización completa. Y que quiera, es lo importante, porque si la persona no quiere, es mejor dejarlo en su puesto de trabajo y buscar a alguien de pronto con menos experiencia, pero que no le pueda enseñar. Por otro lado, no se puede olvidar la parte de educación, porque no nos sirve, como estamos en proyectos que son tan importantes, uno no puede tomar también cualquier persona. Pues también, ahora sí, yo tenía la mejor de las actitudes, pero necesitamos que tenga al menos un nivel de posgrado, probablemente un par de idiomas, no toda la información está en español, ni en arquitectura, ni en muchas de las áreas de la industria. Las habilidades blandas son importantes, porque también de nada nos sirve una persona que sea muy brillante, que quiera hacerlo todo, pero que no pueda hablar, que cuando se va a referir a otra persona para hacerle una crítica, se llegue con dos y tres piedras en la mano. Eso no nos sirve, porque es mucho comunicarnos, mucho hablar con la gente, hablar con los stakeholders, poderlos entender, tener la capacidad de ponernos en el lugar del otro. La parte de negociación y la experiencia. Entonces aquí esto es importante, puede que no lo haya hecho en términos de arquitectura, pero sí que al menos sea un experto de un área de conocimiento específica, que tenga experiencia en el sector y específicamente en el país. Esto lo pongo acá porque hay empresas que a veces se traen unos consultores, unos arquitectos que vienen de España, que vienen de Alemania, que vienen de Estados Unidos, que son personas supremamente hábiles, muy brillantes, muy inteligentes y con toda la experiencia de este mundo, pero a veces no conocen nuestro mercado, no conocen nuestra idiosincrasia, nuestra cultura y la parte empresarial, porque no solo es conocer la cultura del país, sino la cultura de la empresa y estar como con la facilidad para adaptarse. Entonces es importante que en el momento de seleccionar el equipo de trabajo, pues lo tengan en cuenta, tener en cuenta la experiencia profesional, la experiencia para el profesional que ha hecho, y profesional de dónde lo ha hecho. Y pues un equipo de trabajo típico se ve de esta manera, para una empresa grande. Entonces primero estos señores nunca toca dejarlos por fuera, los stakeholders. Está el arquitecto líder, que es la persona que coordina a todos, y tiene la vista de más alto nivel de la organización. Arquitectos de dominio estratégico, entonces a veces se necesitan los de negocio, a veces no. Estos son estos señores. Los arquitectos de dominio empresarial, entonces están los de procesos, los de recursos y los de procesos, recursos y personas, los más importantes. Entonces, eso los necesitamos. Y en recursos, los de tecnología, los de infraestructura, o sea, de edificios, los que manejan proveedores.
expertos de dominio es posible que lleguemos a necesitar. Entonces, listo, tenemos una arquitectura completa y necesitamos definir si vamos a usar IBM o vamos a usar Oracle. Puede que los arquitectos conozcan tecnología, pero se necesita una persona que haya trabajado con muchos CSV o con muchos servidores de aplicaciones para decir, para su caso particular, coja este proveedor. Ahí, eso es lo que nos ayudan a hacer los expertos de dominio. Y los equipos de apoyo. Aquí está, en equipos grandes se necesita alguien que documente. Porque hay veces que, si es un proyecto muy grande, una organización muy grande, los arquitectos no van a tener el tiempo. Entonces, los que documentan, los que organizan las agendas, o sea, coordinan las reuniones, las personas que a veces se necesitan traductores, porque pueden ser dos o tres, eso pasa, ¿no? Cuando tiene una empresa que está localizada en tres continentes, y uno habla italiano, otro habla francés y otro habla inglés, llega uno y yo hablo inglés y hablo español. Entonces necesito un traductor que me ayude a entender el que habla francés, porque si no, no nos van a fluir. Eso es tenerlo en cuenta al principio en la edición del proyecto. Y pues aquí lo vamos a ver. Entonces al final vamos a tener una lista de personas que nos van a colaborar. Una pregunta, ¿qué profesiones creen ustedes que entran en estas personas? Los que están entre los arquitectos y los expertos de dominio. ¿Qué pasa si formamos un equipo de ser ingenieros? Entonces, ¿qué es lo que uno ve usualmente? Que dentro de estos arquitectos de dominio empresarial tenemos los psicólogos, que son los que nos manejan la parte de las personas, los que conocen cómo funciona la sociedad. Tenemos ingenieros en la parte de recursos. Y en la parte de procesos tenemos ingenieros administrativos. Este señor de acá probablemente necesita tener un par de especializaciones, algo así, que le permita conocer. Entonces, es el que necesita tener la vista más amplia, porque se va a comunicar probablemente con estos señores en el más alto de los niveles, aunque todos van a tener que hacerlo ya desde su rol diario. Ahora hablemos de la parte de gestión del cambio. Entonces, lo primero, siempre que en una organización vayamos, cualquier proyecto vaya a tocar las personas o tenga impacto en las personas, toca hacer sí o sí. Bueno, les recomiendo casi que porque si no lo hacen van a tener líos. ¿Y por qué? Porque las personas, naturalmente todos nosotros nos vamos a poner al cambio, por desconocimiento, por miedo, por lo que sea, pero nos vamos a poner. Y también porque Newton lo decía. Y también otra cuestión es importante, que a veces las personas tienen como las ganas de cambiar, pero uno no los tiene en cuenta. Entonces eso viene en la gestión de stakeholders, que hay personas a las que uno no ve tan importantes, entonces las deja a un lado y resultó que se nos desmoraliza. Yo creo que porque todos hacemos algo porque nos sentimos bien, queremos sentirnos importantes para el mundo, que estoy dejando mi huella y dejando mi granito de arena para que el mundo sea mejor. Las personas, cuando eso no lo perciben, pues se aprende. Entonces ahí toca tener en cuenta las dos cosas y gestionar. Hay un libro que se llama Las claves del cambio, de Kotter y Coe. Explica de una manera como bien simple, con ejemplos, un proceso que es este que está aquí, que a mí me ha parecido bastante útil. ¿A qué se refiere? Uno cuando va a empezar un proyecto de estos, antes de empezar a hacer algo, lo primero que tiene que hacer es generar la necesidad. Y es ver, hacer que no solo la alta dirección de la empresa se dé cuenta, sino que todos se den cuenta que es importante lo que vamos a hacer, que es necesario, porque si no lo hacemos ahora, viene la competencia y nos da por la cabeza. Eso se llama aumentar la urgencia. Entonces, miren señores, estamos produciendo muy caro. Yo sé que las horas extras nos ayudan a todos. Yo sé que el poder lucir, llegar un poquito más tarde también nos ayuda a dejar a los niños en el colegio, pero algo tenemos que hacer. Tenemos que, porque si no lo hacemos ahorita, mire que la competencia vino y ya perdimos un cliente grande y les cuento uno todo lo que está pasando de tal manera que la gente diga, estoy comprometido, veo que nos tienen en cuenta, veo que es para algo importante que lo voy a hacer. Que no sé cómo se hace por ahora, listo, ustedes me dicen, pero ya por lo menos entra la gente con la dinámica de que sí toca cambiar. Luego, como todos los proyectos, también toca definir un equipo y empoderar ese equipo. Entonces, en un caso, un proyecto de arquitectura tiene un equipo de arquitectura y una de las ramitas que se desprende por ahí es el equipo de gestión del cambio, que es quien se va a encargar de ayudarnos a hacer todas las socializaciones y todas las capacitaciones y estas otras actividades que tenemos acá. En todos los proyectos toca definir una visión,
la visión del proyecto es para dónde vamos, qué queremos hacer y qué queremos ganar, cómo lo vamos a hacer, definir herramientas. Y esto lo vamos a hacer siempre, comuniquemos, 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 cada vez que pase algo, hacemos un escándalo, mandamos un correo, ponemos el tablero de control, ponemos una cartelera, hacemos estas jornadas de sensibilización que se hacen para ver a la gente, el trabajo del equipo, nos vendamos, salimos a la calle, nos cuidamos unos a otros. Todo eso toca hacerlo y toca comunicar. Empoderamos a la gente, entonces después de que empezamos a tener victorias tempranas, el equipo de gestión del cambio se va a ver más, pues va a resaltar un poco más, pero las personas que están en el día a día, que son los que realmente lo están haciendo, son los que deben percibir que el cambio está bien y que ellos son los buenos y que tienen que seguir haciéndolo. De hecho, que casi que responsabilidad de ellos ayudarnos a que ese cambio se siga transmitiendo en la organización. Entonces, el empleado del mes, la persona que más aportó a construir el sistema de calidad, las personas que, el equipo que mejores indicadores está teniendo, eso lo empodera a la gente, realmente les da como una nueva fuerza para que no solo las victorias tempranas, sino el empoderamiento le dé tracción a la cuestión. Y así pues, al final, si el proyecto tiene tracción, ganamos tanto el equipo de arquitectura como la gente y la empresa a la larga puede sostenerse. Bueno, victorias tempranas, eso siempre debe estar ahí, hacerlo más fácil y de más valor al principio. Y esta parte de continuar es importante porque, yo no sé si ustedes han visto que uno llega y dice, ahora vamos a cambiar el procedimiento, hay tres tareas que no vamos a hacer. Y el primer mes la gente está súper motivada y ya, listo, dejamos de hacer esas tres tareas y usamos el sistema nuevo y llegamos temprano y usamos el uniforme. Pero pasan dos meses y ya como nadie dice nada más, pues empieza a volver a la anterior. Y como todo el mundo se va a poner y no falta el que le costó un poco más adaptarse al cambio, pues entonces empieza a volver a las prácticas anteriores. Y si no continúa con la fuerza del cambio, o sea, si no llega hasta el punto de apropiarlo en la cultura, hasta ahí llegamos. No se pudo y se perdió todo este trabajo que hicimos acá, que es lo que dice aquí. Si no continúa, llega a realizar el cambio. Cuando llega uno, apropiarlo en la cultura. Y aquí me hizo falta una flechita y es la de realimentar. ¿Por qué? Porque yo les aseguro que después de que logremos un punto estable en la organización y esos comportamientos se hagan cultura, va a haber otro cambio, porque siempre está el tema de la mejora continua. Ahora, es importante también tener eso en cuenta, que uno no puede estar cada año cambiándole la cultura de la empresa, porque eso no va a pasar. Lo que va a hacer es que no va a haber cultura. Entonces, y también en temas de arquitectura es importante tener eso en cuenta. O sea, hacer el ejercicio con cuidado, porque uno no puede estar cambiando la vista de largo plazo cada seis meses, cada vez que termina un proyecto, ¡ay! Hey, se me olvidó esto, ¡ay! Pasó esto. Entonces, ni se cambia la cultura siempre, ni se cambia la arquitectura, ni la estrategia. Cambiar una en el día a día, y eso sí, sí es válido. ¿Qué más tenemos por acá? Entonces, hablemos de unas rápidamente. Entonces, acá tenemos, ¿qué es la arquitectura empresarial? Entonces, es nuestro plan de evolución empresarial, simple. ¿Cómo vamos a garantizar que nuestra empresa crezca en un entorno cambiante? ¿Y cómo se va a adaptar a ese entorno? ¿Por qué hacerla? Por cambios en este entorno. ¿Y para qué hacerla? Pues para crecer ordenadamente. ¿Listo? ¿Cuáles son los elementos de la organización? Tenemos unos dominios, estratégico, táctico, operativo, y tenemos unos elementos dentro de la organización, procesos, personas y recursos. ¿Qué más vimos hoy? Que el entregable es un conjunto de artefactos coherentes entre todos ellos, que se compone de vistas y puntos de vista. Estos deben tener un nivel de detalle adecuado. Entonces, ahorita vemos lo que era el alcance horizontal. Ahora el alcance vertical es, yo tengo que construir unas vistas para un stakeholder financiero y un stakeholder de operaciones, en términos de computación. Pero el proyecto se enfoca mucho en la parte técnica. Entonces, el nivel de detalle es que yo tengo que llegar hasta describir las capacidades técnicas del equipo que necesito, las capacidades técnicas de las personas que necesito y la tecnología que voy a utilizar. Pero, por otro lado, en términos del stakeholder financiero, pues él nada más necesita saber cuánto vale y cuánto tiene que desembolsar. Entonces, ahí está. Por un lado, necesito entrar muy, muy al fondo en el nivel de detalle, por otro, no tanto. Esto es lo que nos referimos acá, porque eso puede cambiar dentro de las vistas que construyamos. Y el otro entregable principal, el plan de ruta o plan de transformación, como sea que lo quieran llamar.
las metodologías. Entonces, lo que les contaba ahorita, en términos colombianos estamos hablando de arquitectura de tecnología, arquitectura empresarial de tecnología. Hay dos que están pegando durísimo, TOGAF y el marco de arquitectura propio que tiene el Estado. Ese se lo llevo definiendo a la Universidad de Los Andes. Si lo quieren consultar, ahí les dejo el enlace. ¿Tú nos compartes esa presentación? Sí, sí. Yo creo que es la página. Listo. Y aquí está. Perdona, nosotros la subimos a YouTube y a partir de mañana pueden consultarla. Siempre estas conferencias de los jueves, ustedes pueden consultar todas las presentaciones. Ah, listo. ¿Y el queda el video? Yo me imagino que el canal de Asimis. Sí. Sí. Listo, entonces aquí está más o menos una vista de los marcos completos de arquitectura que hay. Entonces está TOGAF, ese pega muy bien acá en nuestro entorno. SAGMAN es otro que está funcionando bastante bien, certificaciones grandes. Está PEA. El QAP, este funciona súper bien cuando la empresa no tiene definido su dominio estratégico como tan claro. El QAP ayuda bastante, tanto empezar con la arquitectura, pero desde el lado de la estrategia. Y este es el caso de TOGAF. Entonces, temprano habíamos dicho que uno no solamente tiene un marco de trabajo, hay muchos marcos de trabajo porque este es un proyecto que le pega a todo. Entonces, este ejemplo, esto creo que es de... No me acuerdo, por acá está en la serie, ¿no? Si lo quieren ver. Entonces, ¿qué dicen ellos? Aquí, como es ejecución de proyectos, se ve con PRINCE o con el estándar ISO. Según ellos, también podrían no cambiar el PMI. Pero por acá esta parte, que ya es cuando vamos a empezar con la ejecución, pues nos vamos a ir con una descripción de la herramienta. Como es tecnología, entonces por eso son por acá el 15.04. Para la implementación, proponen RUC, podría ser Scrum, podría ser XP, el que decida la empresa. Y TI para la gestión de lo que estamos entregando. No está COVID. Ah, sí, acá está COVID. Sí. Listo, entonces, dentro de todo el marco grande que vimos, ellos lo proponen así. Usted dentro del proceso de arquitectura va a ir desde el diseño a la implementación, a la gestión y al gobierno. ¿Qué les digo yo? Puede que sí, este funciona, si le sirve a su organización. El otro marco que estaba proponiéndoles yo, va en desagregar las responsabilidades. Un equipo de arquitectura, que es más de diseño, un equipo de implementación y un equipo de gobierno. ¿Y por qué? Porque es que este es un marco de tecnología. Cuando uno habla de empresas, lo que ustedes hacen ahorita es ver la empresa completa. Desde camiones, personas, fábricas, edificios, tecnología, es súper importante. Pero es un pedacito de todo lo que toca tener en cuenta. Entonces, por eso la metodología que nosotros proponemos es desagregar. Y de tal manera que puedas traer expertos de la materia en cada fase que necesite. Este es el proceso que hemos visto. Definir los preliminares, vamos a definir para dónde vamos, ejecutemos, validemos que sí está y entregamos a la siguiente fase. Este es el proceso para construirla. Estado actual, estado futuro, estados intermedios. Definimos las brechas, cómo las cerramos y el mapa de ruta que nos va a decir para dónde vamos. Tenemos que tener en cuenta el alcance, cuáles entregables y los stakeholders, mirar muy bien qué tanto es lo que necesita la organización, que no nos pase, no sé si alguna vez han estado en una implementación de un sistema de calidad, que llegue el consultor y dice, usted necesita un documento para cada cosa que hace, y si llega tarde, firma un documento y tiene que firmar otros tres porque son registros. Que no nos pase. Entonces, defina muy bien qué hace, cuál es el alcance y cuáles son los entregables. Y límitelo lo mínimo posible, porque igual eso toca gobernar. Y entre más ligero sea, pues tampoco sin pasarse, ¿no? O sea, mantener un balance. Definir los roles dentro del equipo, teniendo en cuenta habilidades, todo lo grande y capacidad de lo que sabe y puede hacer. Y no se le vaya a olvidar la parte de gestión del cambio. Listo. Yo creo que han visto este señor, entonces ya vimos un breve overview del proyecto, donde podemos entrar en más detalles. Entonces ahora sí, no sé si ahora sí me entienden, uno pasa desde lo estratégico, pasando por cada uno de los detalles que necesite la organización. Listo, pues será lo que tenía, no sé si les queda alguna duda. De todas maneras yo les dejo acá en mi correo electrónico, respondo en un plazo de 2 días. Para garantizar. Y no, pues muchísimas gracias a todos. Fue un placer haber estado con ustedes el día de hoy.
Bueno, les agradecemos a todos por la asistencia, a Omar por la conferencia. Los invitamos a visitarnos en nuestra página, y va a estar esta conferencia, el video de la conferencia, y a seguirnos en nuestras redes sociales como Flickr, Instagram, Facebook, perdón, Flickr, Facebook y Twitter. Muchísimas gracias. Gracias.